El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, abandonó de manera abrupta la reunión que tuvo esta tarde con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Lo citaron para responder de manera privada. Los diputados llaman para responder de manera privada, pero bueno, lo citaron para responder los cuestionamientos de los distintos partidos. Pero cuando la comparecencia llevaba una media hora, el doctor López-Gatell acusó a una diputada del PRD, a Elizabeth Pérez, de estarlo grabando. Según el doctor López-Gatell, con eso se rompió un acuerdo. ¿Y qué hizo? Se levantó y se fue. Doctor, la diputada aludida le respondió en Twitter. Dijo: Hugo López-Gatell aseveró que yo lo estaba grabando. Algo totalmente falso. Fue el pretexto para suspender su comparecencia en la Junta de Coordinación Política, pues se percibió sumamente rebasado por los excesos de sus dichos y negligencia cuestionados por las y los diputados. De parte del PRI, el coordinador Rubén Moreira consideró que esta situación, lo que pasó ahí, no compromete futuras reuniones. Bueno, con el gabinete, el coordinador de Morena de los diputados, Ignacio Mier, también pidió mantener abierto el diálogo, pues que se lo digan al doctor López-Gatell. Ya todo esto el doctor López-Gatell expresó en un par de tweets lo que según él pasó en la reunión. Ahí está, dice que agradece la hospitalidad de la Junta de Coordinación Política, pero que de manera desafortunada la sesión se canceló porque se dieron condiciones distintas a las que los propios diputados habían acordado, pero que queda atento para futuras convocatorias, que siempre es grato estar ahí, y la unidad para continuar enfrentando la pandemia. En las últimas 24 horas se registraron 49 muertes por coronavirus. Como hacemos todas las noches, sumamos la cifra oficial de la Secretaría de Salud, ahí la tiene, más la del registro civil, ahí la tiene, y nos da ese total reconocido de mexicanos muertos por COVID, 453 mil mexicanos muertos por COVID. Y la discusión es si en una reunión con diputados estaban grabando los diputados al doctor López-Gatell, pues qué iba a decir, que no pudiera ser público. En cuanto a contagios, también se mantiene una tendencia a la baja, 771 en las últimas 24 horas.